que no hay otra morena como tú. Morena, que eso no sé qué me envenena. Será tu movimiento que me quema. Cántamelo todo a mí. Una probadita de tu curridi, morena. Es una canción que salió en base en una discoteca. Que yo me encontraba pues como en ambiente con los parceros. Y las personas, pues como tal, las mujeres morenitas, pedían danzar, que es una canción de género danzar, que digamos que querían como hacer como los movimientos esos que normalmente hacen de twerk. Y surge la canción morena, como tal, digamos que una noche en la composición, que son las mujeres, también hace alusión a las mujeres que son, pues las morenas son muy lindas. Y básicamente la historia sale de una discoteca y ya la plasmamos como tal en la música. Lo más difícil para la composición como tal de Morena es que digamos que se cumplían varios factores, que con las personas que se colaboran, no tanto queríamos sacar digamos que la canción que solamente fuera para la mujer morena, sino para la mujer en general. Entonces nos tocó digamos que acomodar en cuanto a la letra que ya tenía, tocó acomodarla para que ya fuera como más general la canción, no tanto para un solo, por así decirlo, una sola raza, sino para la mujer en especial. La canción fue grabada en la ciudad de Bogotá. Actualmente la canción cuenta con un visualizer, no cuenta con video oficial actualmente. Entonces digamos que básicamente se está trabajando ya en la locación para la ciudad de Bogotá realizar el video ya oficial. Una canción que agrupa varios sonidos, tratamos de traer, digamos que incursionar sonidos que ya digamos que la gente ha escuchado, el timbo danza, ritmo exótico, reggaetón. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una mezcla y poder agrupar todos esos géneros en uno. La canción ya se encuentra distribuida en todas las plataformas, Spotify, YouTube, en TikTok, Instagram, Facebook, Apple Music, Deezer, tal. Cualquier red disponible la pueden escuchar. Estamos trabajando para el próximo sencillo, es una colaboración con el Eagle Phoenix. Estamos haciendo, es como un EP que contiene canciones de ritmo exótico y nuestro género como tal tradicional es el dancehall. Lo más difícil aquí que me pasó un tanto personal fue como salir de la tierra, de mi tierra, que fue Chocó. Me tocó emigrar para la ciudad de Bogotá en busca de mejor futuro, para ayudar a mi mamá y a mi familia en general, sacarlos adelante. Entonces digamos que pues no es nada fácil uno mudarse a otra ciudad con diferentes culturas, diferentes tradiciones y prácticamente, como por decirlo así, empezar desde cero, ya uno adecuarse a un nuevo lugar, un nuevo ámbito. Y nada, pues digamos que con la ayuda de Dios uno sale adelante y lucha por las cosas que quiere y las cosas se van dando poco a poco. Que no hay otra morena como tú. No tanto que no encontrar el apoyo, sino darte a conocer, seguir intentando, seguir trabajando. Si no tienes, digamos que, la posibilidad de grabar en un estudio, puedes hacer o armar tu home studio en tu casa, tú con un computador, un micrófono así sea de audífono o eso de condensador. Puedes hacer tu música así, inicié yo. O sea, yo inicié, digamos que, haciendo las maquetas desde la casa. Entonces, con lo que yo tengo a la mano, un micrófono, un portátil, ya con eso no hay, por decirlo así, vuelta atrás para no hacer música. Entonces, el mensaje es, con lo que tú tengas, así sea un celular también, hacer maquetas, hacer sonidos, que tú puedas identificarte y en cualquier momento que tengas la posibilidad de ir a un estudio de grabación, puedas grabar todo eso que ya tienes plasmado. Morena, que eso no sé qué me envenena. Será tu movimiento que me quema. Véndamelo todo a mí.
Una probadita de todo tu reading. Esa morena tiene muchos piquines aquí. Yo la prendo, la enrolo como si fuera un filly. Me monto en tarima y en la pista con su swing. Tiene un tumba que al parecer no es de aquí. Tra, tra, tra. En la disco ella es demasiado natural. Tra, tra, tra. En la pista ella es demasiado criminal.